Una dirección, IP. una dirección IP es el número de identificación único asignado a cada dispositivo conectado a Internet. Una definición de dirección IP es una etiqueta numérica asignada a los dispositivos que utilizan Internet para comunicarse. Las computadoras que se comunican a través de Internet o de redes locales comparten información con una ubicación específica mediante direcciones IP. direcciones IP tienen dos versiones o estándares distintos. La dirección del protocolo de Internet versión 4 es la más antigua de las dos. Tiene espacio para hasta 4.000 millones de direcciones IP y se asigna a todas las computadoras. La versión más reciente del protocolo de Internet, la versión 6, tiene espacio para billones de direcciones IP, lo que representa la nueva generación de dispositivos además de las computadoras. Además, existen varios tipos de direcciones IP, incluidas direcciones IP públicas, privadas, estáticas y dinámicas. Entonces, veamos en qué consisten. Dirección IP pública. Una dirección IP pública o una dirección IP externa se aplica al dispositivo principal que usan las personas para conectar su red de Internet comercial o doméstica a su proveedor de servicios de Internet. En la mayoría de los casos será el router. Todos los dispositivos que se conectan a un router se comunican con una dirección IP utilizando la dirección IP del router. Conocer una dirección IP externa es crucial para que las personas abran puertos utilizados para juegos en línea, servidores web y de correo electrónico. Así, como transmisión de medios y creación de conexiones remotas. Si quieres saber cuál es tu dirección IP pública, ve a la página ¿Cuál es mi IP? desde el este dispositivo conectado a tu red y sabrás en qué dirección IP estás actualmente. Dirección IP privada. La dirección IP privada básicamente es la que vas a utilizar dentro de tu área local. Esta puede ser dentro de un rango específico otorgado por la IANA. Es decir, puedes utilizar una de todas las que existen dentro de este cuadro. Para esto, tu proveedor te va a asignar dentro del router de tu casa una dirección IP que va a estar dentro del rango que estás viendo aquí. Gran diferencia entre las direcciones IP privadas y las públicas es que las direcciones IP privadas no podrán ser enrutables en Internet, con lo cual necesitarán de otra tecnología para poder conectarse con una red externa como por ejemplo puede ser las traducciones de direcciones IP, conocidas como NAT. Dirección IP estática. Todas las direcciones públicas y privadas se definen como estáticas o dinámicas. Una dirección IP que una persona configura y corrige manualmente en la red de su dispositivo se denomina dirección IP estática. Una dirección IP estática no se puede cambiar automáticamente. Dirección IP dinámica. Una dirección IP dinámica se asigna automáticamente a una red cuando se configura un router. El protocolo de configuración dinámica de host de HCP asigna la distribución de este conjunto dinámico de direcciones IP. El servidor de HCP puede ser el router que proporciona direcciones IP a las redes en un hogar o una organización, aunque en estas últimas por lo general cuentan con un servidor exclusivo para este tipo de servicios. ¿Qué es IP versión 4? IPv4 es la cuarta versión del protocolo IP. Es uno de los protocolos centrales de los métodos basados en estándares utilizados para interconectar Internet y otras redes. El protocolo se implementó por primera vez en Atlantic Packet Satellite Network, conocido como SATNET, que era una red satelital que formó un segmento de las etapas iniciales de Internet en 1982. Todavía se usa para enrutar la mayor parte del tráfico de Internet a pesar de la existencia de IP versión 6. Actualmente, IP versión 4 está asignado a todas las computadoras con una dirección que utiliza números binarios de 32 bits para formar una dirección IP única. Esto toma el formato de cuatro conjuntos de números, cada uno de los cuales va del 0 al 255 y representa un número binario de 8 dígitos, separados por un punto. Sin embargo, para jerarquizar y organizar la estructura de las direcciones IP versión 4 existentes, se formaron estructuras llamadas clases. Algunas direcciones IP están reservadas por la Autoridad de Números Asignados de Internet conocida como IANA. Por lo general, se reservan para redes que tienen un propósito específico en el protocolo de control de transmisión, protocolo de internet conocido como TCP/IP, y se utiliza para interconectar dispositivos. Cuatro de estas clases de direcciones IP incluyen las siguientes: Clase A. Direcciones IP entre la 10.0.0.0 y la 10.255.255.255. Clase B. Direcciones IP entre 172.16.0.0 y 172.31.255.255. Clase C. Direcciones IP entre 192.168.0.0 y 192.168.255.255. Clase D. También llamadas multidifusión o direcciones multicast. Son las direcciones IP entre las 224.0.0.0 y la 239.255.255.255. Clase E. Son aquellas que están reservadas para usos experimentales, las cuales van desde la dirección IP 240.0.0.0 y 254.255.255.254. Las direcciones IP enumeradas en clase A, clase B y clase C se usan con mayor frecuencia en la creación de subredes. Las direcciones dentro de la multidifusión o clase D, también llamadas multicast, tienen reglas de uso específicas descritas en las pautas del Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet conocidas como IETF. Mientras que el lanzamiento de direcciones de clase E son de uso público y fue un motivo de mucho debate antes de que se introdujera el estándar IP versión 6. Por lo tanto, debemos analizar el siguiente título de direcciones de Internet y subredes. La IANA reserva bloques de direcciones IP específicos para organizaciones comerciales, departamentos gubernamentales y proveedores de servicio. Cuando un usuario se conecta a Internet, su ICP le asigna una dirección dentro de uno de los bloques que tiene asignados. Sin embargo, la mayoría de los hogares ahora usan routers que comparten una conexión de red con varios dispositivos. Entonces, si usas un router para compartir la conexión, entonces el proveedor de servicio te asignará una dirección IP pública a tu router y luego creará una subred para que todas las computadoras se puedan conectar. Las direcciones IP que se encuentran dentro de una subred tienen una red y un nodo. La subred es identificada por la red, mientras que el nodo, también conocido como host, se conecta a la red y necesita su propia dirección. Las computadoras separan la red y el nodo a través de una máscara de subred que filtrará la designación de dirección IP adecuada. Cuando se configura una red grande, se determina la máscara de subred que mejor se adapta a las cantidad de nodos o subredes requeridas. Cuando se trata de direcciones IP dentro de una subred, la primera dirección está reservada para la subred y la última indica la dirección de transmisión para los sistemas de subred. Esto también se conoce como dirección broadcast. IPv4 frente a IP versión 6. IPv4 no ha podido hacer frente a la explosión masiva en la cantidad y variedad de dispositivos más allá de los teléfonos móviles, las computadoras de escritorio y las computadoras portátiles. El formato de la dirección IP original no puede manejar la cantidad de direcciones IP que se han creado hasta este momento. Para abordar este problema, se introdujo el estándar IP versión 6. Este nuevo estándar opera en formato hexadecimal lo que significa que ahora se pueden crear miles de millones de direcciones IP únicas. Como resultado, el sistema IP versión 4, que podría soportar hasta alrededor de 4.300 millones de números únicos, ha sido reemplazado por una alternativa que en teoría ofrece direcciones IP ilimitadas. Esto se debe a que una dirección IP Versión 6 consta de 8 grupos que contienen 4 dígitos hexadecimales que utilizan 16 símbolos distintos del 0 al 9 seguidos de la A a la F para representar valores del 10 al 15. Dentro de las redes de datos o networking existen muchas tecnologías que vale la pena aprender. Por eso te dejo esta lista de reproducción para que sepas más sobre cómo opera Internet. Así que deja tu like, suscríbete, activa la campanita para las notificaciones y sigue obteniendo más contenido aquí en Tokertech.